Estamos con María de los Llanos Massó, que es la candidata de Vox al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Castellón. En primer lugar, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Lo primero que nos gustaría saber es que nos contaras un poco sobre ti, sobre a qué te dedicas y un poco cuál ha sido tu trayectoria. Vale, yo hoy por hoy pues soy ama de casa, estoy en casa con mis hijas. Yo a lo largo de mi vida la verdad es que he estado muy, muy involucrada en la sociedad civil. Cuando estaba en la facultad, estaba en la junta de facultad. Luego ya, pues claro, ya nacieron mis hijas, eran pequeñas, y ya cuando empezaron a crecer me involucré mucho en la lucha pro vida. Estuve en derecho a vivir. Y ya últimamente en este tiempo, pues prácticamente, pues nada, no tenía nada que ver con la política. Cuando llegaron las elecciones municipales, pues Vox vino a mí, me propuso entrar en el partido, me propuso ser la candidata. Me costó decidirme, pero está claro que reflexionando me di cuenta de que esto no era el rumbo que llevaba el país, el que yo le quería dejar a mis hijas. Les costó bastante convencerme y entre todos, pues cuando me dijeron es que hay veces que hay que hacer lo que hay que hacer, pues di un paso al frente. Yo prácticamente no pretendo vivir de la política, porque yo ya con 50 años mi vida la tengo prácticamente resuelta. Simplemente tengo unos valores y tengo unos principios que quiero defender, ya no por mí, sino por mis hijos y por el resto de jóvenes españoles. ¿Y es tu primera experiencia en un partido político? ¿Has estado anteriormente a otros partidos? Yo estaba afiliada al Partido Popular, pero nunca participé en absolutamente, era un afiliado más de base del Partido Popular. Me afilié, pues ahora mismo no recuerdo en qué año, pero hace ya bastante, bastante tiempo. Y al final pues decidí darme de baja el Partido Popular. ¿Siempre una afiliada de base? ¿Tuviste alguna participación? No, tuve ninguna participación, simplemente pues estaba afiliada al partido y sin más. En el día de ayer preguntamos, en nuestro Facebook pusimos que te íbamos a entrevistar y dijimos a los lectores que podían poner las preguntas que quisieran para que transmitiéramos llegar. Te leo la primera de Manuel Alonso, que va sobre el empleo. Tenemos un desempleo inasumible. Cerca de 5 millones de personas están en el paro y un número indeterminado con contratos de tiempo parcial llenos de trampas para cuanto menos cotizar por los desempleados, menos derechos tienen. Esto conlleva a una pobreza cada vez mayor de nuestra sociedad, lo cual crea la necesidad de aceptar trabajo en condiciones de una esclavitud del siglo XXI, o sea, esclavitud remunerada. ¿Qué propone Vox para crear empleo y al mismo tiempo para paliar ese estado de pobreza de la sociedad? Pues Vox en ese tema lo tiene muy claro. El Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, ha expoliado a las clases medias hasta unos niveles insospechados. Jamás un partido que se llamaba de la derecha había subido tanto los impuestos como el Partido Popular. En Vox creemos que el dinero donde tiene que estar es en el bolsillo de los ciudadanos. Entonces, nosotros proponemos una rebaja fiscal hasta donde se pueda llegar. De hecho, proponemos un tipo único de IRPF, que sería del 21%, claro, esa implantación debe ser progresiva, una rebaja del IVA, también en tres tramos, un super reducido del 4%, un intermedio del 8% y el otro del 16%, y que los artículos de primera necesidad, artículos pediátricos, artículos geriátricos, coticen al super reducido. Cuando oímos que un gobierno es que hemos creado tantos puestos de trabajo, no, los gobiernos no crean empleo. El empleo lo crea el emprendedor, la pyme, el autónomo. Entonces, en Vox lo que pretendemos es fomentar, pues eso, ayudar en todo lo posible, retirar trabas, retirar tasas, bajar las tasas lo máximo posible a ese pequeño emprendedor, a ese autónomo, a esa pyme, que son los que verdaderamente están dinamizando la economía y creando empleo. Proponemos una cuota de autónomo fija de 50 euros. Otra pregunta de un lector, de Emilio Martínez, aprovechando que hoy es 20N, pues pregunta sobre si Vox condena al franquismo. A ver, Vox condena al franquismo, pues Vox lo que tiene claro es que la memoria histórica, la ley de memoria histórica que tenemos hoy en día, pues es un error. Y es un error porque la historia de un país es la historia de ese país. Entonces, cuando se están usando situaciones y cosas que pasaron
hace ya tantísimos años para seguir dividiendo a los españoles, pues nos creemos que eso no es bueno. Están enfrentando ya no a, a buenos contra malos, están enfrentando ya ni siquiera a hijos, a nietos de unos contra nietos de los otros. Ya es hora de pasar página, ya es hora de que eso es historia y ya es hora de que, bueno, la historia de un país está donde está. Francia, por ejemplo, tienen a Napoleón, que asesinó miles de personas, enterrados los inválidos, y nadie anda diciendo que hay que sacarlo de allí o que hay que hacer tal o cual cosa. Es la historia y la historia está ahí. Entonces, nosotros lo que somos partidarios es que todo eso ya todo se pase, todo se supere, porque en realidad durante aquellos años pues hubo bajas de un bando y del otro. Porque no nos podemos olvidar de que, bueno, vamos a contar la memoria histórica desde el franquismo hacia acá y la memoria histórica de todos los que murieron en la Segunda República. Hubo mucha gente que murió en la Segunda República simplemente pues por el hecho de practicar una religión. Murieron niños, murieron laicos, murieron sacerdotes. Si sacamos a la luz todo eso y lo enfrentamos eso con lo otro, no creamos más que problemas. Entonces, tanto una cosa como la otra es la historia. Y la historia de un país, pues está ahí. Entonces la respuesta a la pregunta sería no, que no lo condenáis, ¿no? A ver, es que no se puede condenar la historia. O sea, es la historia del país, hay que asumirla como nuestra historia y lo que hay que hacer ya es eso, dejarlo en los libros de historia. Pero digamos que el resto de partidos políticos en otro momento lo han llegado a condenar directamente. ¿De qué sirve esa condena histórica? ¿De qué sirve? Cuando están condenando los crímenes del franquismo y están levantando más ampollas, esos partidos van a condenar también los crímenes de la Segunda República. Entonces, nosotros creemos que eso ya hay que... ¿Qué es lo que te digo? Que es historia. Y la historia ya se tiene que quedar en los libros. Está claro, a ver, lo único que se puede aprovechar de esa ley de memoria histórica, y en eso estamos totalmente de acuerdo, es que cualquier persona pueda recuperar los restos de sus familiares y darles digna sepultura como tengan a bien. O sea, eso está claro. Pero ya ir más allá, a nosotros nos parece que eso es enfrentar otra vez a los españoles. Hay muchos países que han tenido guerras civiles, las han pasado, se han cerrado las heridas y los países están tirando para adelante. Y parece que en España somos incapaces de cerrar esas heridas. ¿Podría equiparar entonces a Vox con el Frente Nacional Francés, por ejemplo? ¿Serían no. partidos no. similares? No. ¿Qué os diferenciaría? No. Frente Nacional Francés, a ver, el Frente Nacional Francés es un partido, yo diría que un poco xenófobo de alguna manera. Vox no somos xenófobos de ninguna manera. Mira, Vox simplemente es un partido que está defendiendo unos valores y unos principios que hoy por hoy no defiende nadie. Los valores y los principios que defiende Vox, había un partido en España, que era el Partido Popular, que en sus orígenes los estaba defendiendo. Entonces, Vox no es un partido que haya aparecido a la extrema derecha o a la derecha. Vox es un partido que está llenando el hueco que el Partido Popular ha dejado al moverse hacia centro-izquierda. No es nada más que eso. Gente que muchos de ellos, incluida yo, provenimos del Partido Popular, y cuando vimos que el Partido Popular había iniciado un movimiento en bloque hacia el centro izquierda, hacia la socialdemocracia, pues nosotros nos quedamos donde estábamos. Y como ellos se corrieron hacia el centro izquierda, pues nosotros decidimos que ese hueco, en el arco ideológico estaba ese hueco vacío, y estamos los que nos hemos quedado defendiendo los mismos valores que un Partido Popular defendía en sus orígenes. ¿Qué expectativa de voto tenéis para esta provincia? Ya sé que en comunicación di siempre que aspiras a lo máximo no, posible, pero no, mira, sintérate con nosotros. Sí, mira, nosotros en la provincia pues es la primera vez que nos presentamos a unas elecciones generales que no tienen nada que ver con unas autonómicas, con unas municipales o con unas europeas. Entonces, nosotros sabemos que nuestra expectativa de voto pues es una implantación en Castellón, es ir creciendo, es que la gente nos conozca. Fíjate, por ejemplo, hoy le preguntaban a nuestro presidente, a Santiago Abascal, lo mismo, le preguntaban sus expectativas de voto y decía lo que tú acabas de decir, decía, todos los gabinetes de frente dicen, tú di que vas a ser presidente del gobierno, y él no, él era sincero y decía
que él no iba a ser presidente del Gobierno de España, que él y Vox lo único que se aspiraba es a tener una voz en el Congreso de los Diputados que sea capaz de decir lo que ninguno de los diputados que están allí están diciendo. Muchas de las cosas de las que la gente comenta en charlas de café, por WhatsApp, en sobremesas familiares, y que luego en el Congreso de los Diputados nadie lo dice en la tribuna de los oradores. Entonces, nuestras expectativas es que haya una voz en el Congreso que diga esas cosas. ¿Te atreves a hacer un pronóstico, una porra de a partir de este número sería un éxito y por debajo de esto un fracaso? A ver, pues en principio podríamos, no sé, duplicar o triplicar lo que sacamos en las europeas, aunque ya te digo que no son comparables. No lo sé. Ahora mismo no. En las europeas teníamos, espérate, ya me liago las autonómicas. Sí, no sé, sería llegar a triplicar los votos. Un poco la idea nuestra es que tengamos los votos suficientes para que haya, la gente nos conozca, pero la gente se identificara con los valores. Sí, a ver, lo que he dicho, el número de votos es simplemente, pues a lo mejor si en las europeas o en las autonómicas, por ejemplo, claro, en las autonómicas tuvimos 1000 y pico votos, pues a lo mejor, no sé, quintuplicar ese número de votos ya sería un número que podrías decir, bueno, ya la gente empieza a conocer a Vox. Está claro que Vox es un proyecto a largo plazo. A un partido nuevo le cuesta salir, le cuesta darse a conocer. Son escasos los medios, el tuyo no está entre ellos, pero la mayor parte de los medios nos están condenando al ostracismo. Nosotros no aparecemos en ningún medio escrito de Castellón, aparecemos en una emisora de radio y en los medios digitales. Entonces es muy complicado porque tú lo sabes, lo que no está en los medios no existe. Hay mucha gente que nuestras campañas se basan en la calle. Y cuando salimos a la calle a hablar con la gente o a reunirnos con alguien, dicen Vox, ¿y eso qué es? Y cuando se lo explicas, ah, pues claro, pues sí, pues eso me interesa. Ese es nuestro principal problema, lo que no saben los medios no existe. Y Vox, ya te digo, los medios lo tienen condenado al ostracismo. ¿Qué te puede decir, Vicente? Creo que es como un dato. El ciudadano, la primera vez que se presenta en la calle, sacó a los generales, sacó en España 40 euros. Toda España. Cambiando un poco de tema, vuestro coordinador en Castellón es Ignacio Soria, ¿no? Como hemos entendido, sí. Coordinador provincial. Salió a la luz hace tiempo, bueno, salió a la luz de algo conocido, que fue un cargo de confianza de Carlos Fabra, y entonces empezó a hablar de que si vos y Carlos Fabra, no sé qué, no sé cuánto, que tenéis algo que ver con el sector Carlos Fabrista del PP, no es solo una persona en concreto, o... No, mira, te explico. Cuando Vox se inició, ellos buscaban gente en las provincias, pues para un poco empezar a introducirse. Yo exactamente la historia como fue aquí no te la puedo contar, porque ya te digo, yo entré en Vox 2 meses antes de las municipales. Por lo visto, Nacho Soria pues llamó a Madrid a interesarse porque era lo de Vox, le propusieron empezar a darlo a conocer en Castellón. Y entonces, a raíz de ahí, pues fue un poco el que hizo de puente con la Nacional. El tema es que nosotros estamos pendientes, creo que si no estamos, estaremos ya, de obtener el número mínimo de afiliados para poder poner en marcha nuestro Comité Ejecutivo Provincial, porque nosotros hasta ahora estábamos funcionando como una gestora en la que todo depende de… Nosotros dependemos de Madrid directamente, porque no tenemos un comité provincial todavía en marcha. Entonces, Nacho Soria lo único que era un poco de puente, fue un poco el que habló con Madrid para lo de Vox. En cuanto pasen las… Creo que ya tenemos el número mínimo de afiliados para montar un comité ejecutivo provincial. En cuanto pasen las elecciones, pues claro, ahora no es momento de ponernos también con esas historias. En cuanto pasen las elecciones generales, los afiliados de Vox votarán su comité provincial. Se presentará pues la gente que quiera dirigir un poco el partido en Castellón y funcionaremos ya independientemente. Ya te digo, Nacho Soria simplemente pues el que se puso en contacto con Madrid, y funcionamos como una gestora dependiendo de Madrid. Y por lo que me preguntas de nuestra relación con el sector fabrista del Partido Popular,
yo te puedo decir que es inexistente. Yo personalmente no conozco a nadie de los que estaban en aquella época, porque además, ya te digo, los que estamos aquí, la mayor parte, ninguno, excepto un independiente que viene con nosotros, que sí que ha tenido algo de vida política en algún pueblo, los demás, ninguno provenimos de la política. Entonces, nuestra relación con los políticos, yo te digo, los estoy empezando a conocer a ellos ahora. Que entonces, la relación con Carlos Fabra y con la gente que dependía de Carlos Fabra es totalmente, totalmente inexistente. Yo te voy a añadir más que el PP está lleno de estatistas, porque es como Bolsonaro, ha estado viviendo a la sombra de Fabra, porque ahora muchos reniegan de Fabra y que no existe y no lo han visto en su vida. Y nosotros sí podemos decir que no hemos estado ni en un comité ejecutivo, ni no hemos estado durante nada en uno de los que estamos respondiendo a vos, que estamos llevando un poco el partido. Bueno, y la última pregunta, voy a preguntar sobre el programa político de Vox. Los tres puntos que tú consideres más importantes o que a la gente de Castellón les pueda interesar más. A ver, los tres, nuestro programa tiene puntos muy, muy concretos. Y tres, a ver, me pides que te resuma en tres. O los más importantes. A ver. Pero imagínate que una persona a la calle dice, te doy un minuto para que me expliques pues, pues mira, la gente en la calle te repite, y además las estadísticas salieron que eran más del 30% de los españoles, piensan que el estado de las autonomías es insostenible. En Vox lo tenemos clarísimo. El actual modelo de estado autonómico es insostenible. España no puede mantener 17 gobiernos, no puede mantener todo por triplicado, Ministerio de Sanidad, Consellería de Sanidad, Concejalía de Sanidad, eso es insostenible para España. Entonces, uno de los puntos principales de Vox es intentar poco a poco el adelgazar esas autonomías, el adelgazar esas competencias, iniciar una devolución de competencias al Estado, como podrían ser en principio las más importantes, sanidad, justicia y educación. Ese sería uno de los puntos importantes. Otro punto importante que tenemos, pues es que nosotros defendemos la unidad de España. Hasta ahora, pues se ha intentado contentar a los nacionalismos, dándoles todo lo que andaban pidiendo, y a un nacionalista no se le contenta ir dándoles, siempre quiere más, él tiene su objetivo, que es la independencia. Entonces, en Vox pensamos que la unidad de España ni se negocia ni se vende, la unidad de España es lo que defendemos. Y luego también, pues aquí en Castellón, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, el que los padres tengan la libertad de poder elegir la educación que quieren para sus hijos, y dentro de poder elegir la educación que quieren para sus hijos, el que puedan escolarizar a sus hijos en la lengua que quieran, tanto en valenciano como en castellano, que hoy por hoy no existe, porque en Castellón no hay ningún centro público en la que tú puedas elegir línea en castellano. Esos serían tres puntos importantes, pero claro, nuestro programa tiene muchos más. Otro importante y que afecta mucho al ciudadano y que afectaría también a Castellón es lo que te comentaba antes de la rebaja de impuestos. El tema de la financiación, que tanto se está hablando en la Comunidad Valenciana, pues si las autonomías se adelgazan, habrá mucho más dinero para eso. Esa bajada de impuestos que te comentaba se puede llevar a cabo sin bajar el gasto social, por ejemplo, simplemente pues adelgazando todo el gasto público que hay. Y otro tema importante, que la gente también está de acuerdo cuando hablas en la calle con ellos, y ningún político lo defiende, es la retirada de subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronal. Vox es partidario de mantener las subvenciones que tengan un marcado carácter social, que sean para cooperación al desarrollo o que sean de I+D+I. ¿Y qué opinas de las subvenciones a medios de comunicación? ¿Las has visto ahí en el último momento? Las subvenciones a medios de comunicación, me parece que un medio de comunicación tiene que ser un medio libre. En un país democrático los medios de comunicación tienen que ser libres. Y cuando alguien está recibiendo subvenciones, no es totalmente libre. Es lo que opinamos. Vale, pues muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros.